Hola amigos, soy Marta de España y hoy vamos a hablar de la cabeza. Empezamos con el pelo, ¿vale? El pelo puede ser largo o puede ser corto, puede ser rapado y puede ser de muchos colores. Por ejemplo, pelo negro, pelo rubio, pelo castaño, pelo pelirrojo. O también de muchos colores, verde, rosa, azul, ¿sí? Después seguimos con la frente. La frente, las cejas, que pueden ser finas o gruesas. Y esta parte se llama entrecejo, entre las cejas. Después tenemos los párpados, pling, 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 importante para las mujeres. Para maquillarse, ¿sí? Después tenemos las pestañas, pling, 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 también importantes las pestañas, es importante que sean largas y bonitas. Después tenemos el ojo con el iris y la pupila. Los ojos pueden ser negros, pueden ser marrones. Pueden ser verdes, pueden ser azules o pueden ser color miel, un color muy bonito. Después tenemos, por ejemplo, los mofletes o las mejillas, ¿sí? También, por ejemplo, los bebés, es bonito siempre coger o agarrar, perdón, coger en español, pero agarrar en otros países, los mofletes. Después aquí los pómulos también importantes para maquillarse. Después la nariz que puede ser larga, puede ser corta, puede ser ancha, puede ser estrecha o puede ser chata, muy, muy pequeñita, ¿sí? Después tenemos las orejas, ¿sí? Las orejas también pueden ser grandes, pequeñitas. Después tenemos los labios que pueden ser gruesos, como Angelina Jolie, pueden ser finitos. Por ejemplo, la boca puede ser pequeña o puede ser grande. Después tenemos los dientes, ¿sí? Que pueden ser blancos o no, ¿sí? Después tenemos la lengua, la lengua. Lengua significa, es la parte del cuerpo, pero también puede ser el idioma que alguien habla. Por ejemplo, mi lengua es el español. Después tenemos la barbilla. La barbilla, ¿sí? Hay gente, por ejemplo, que en la barbilla o en las mejillas tienen hoyuelos. Hoyuelos, ¿sí? Clink, clink. Yo no, pero hay gente que tiene hoyuelos aquí, en las mejillas y en la barbilla. También en el caso de los hombres tienen bigote, bigote, por ejemplo, como Dalí, ¿sí? O tienen también barba, barba. O quizás una barba pequeñita en la barbilla que se llama perilla. Es la perilla, solamente aquí, chiquitito. Después tenemos el cuello que sujeta la cabeza y la nuca, ¿sí? Y eso es todo para la cabeza. Y habla.